Invocaremos el espíritu de Patricio. Aunque sea un espíritu pobre. Siete toneladas de papel para decirnos lo que es amor, y cuando estábamos en ese pasillo de tiempo era lo único que sabíamos hacer. Patricio, gurú celoso, ahora vas a ver cómo vuelven al mundo del deseo tus redondos, aquellos que más quieres, tus redonditos de ricota. Sí. Ver cómo el viejo gurú les deja un pedacito para la libertad, los va despertando, los va trayendo poco a poco. Estos envases sin vida se convertirán en los verdaderos redonditos de ricota. Sí. El bazar es del gordo y mío. Bueno. Beto Verne, guitarra. Sky, guitarra y voz. Mi amigo que no me deja mentir, Fenton, el mecánico jamaiquino. Sí. El baterista del arrabal, el Neque, fruta amarga. Una vez más con nosotros, nuestro benefactor, el magnate Onanos Karampalis. Nuestras redonditas de ricota, Sonia, Gabriela, Graciela. El Gordi es el sustán, yo soy el gran mufa, y el bazar es del gordo y mío. Y ahora, por fin, Patricio Rey y sus de redonditos de ricota, por fin, por fin. Vamos, esos redonditos.
Patricio ve cómo sus redondos van poniéndose gomosos, curan sus dineros. Apuremos otro trago. Es ahora un tema viejo, del gurú viejo y malo. Se llama Estopa, dulce estopa. ¡Oh, oh, oh! El gallo malo por las noches, con vos y tus chauchones, los mete en unos jaulones donde no da el sol. El gallo malo por las noches, con vos y tus chauchones, los meten en los jaulones.
donde no da el sol. El gallo malo por las noches, con vos y tus chauchones, los mete en unos jaulones donde no da. Rey y los redonditos de ricota, esta vez con la verdadera ricota, pero bueno, ya vamos a ver lo que pasa. Oh, mami, oh, algo está. Sí, es la ricota de verdad que está llegando. Sí, esta vez será. Nos escamotearon la piñata del 78, pero la del 79 es nuestra. ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Mami, mami, 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 mami! ¡Sí! Velocidad, a toda velocidad. ¡Eh! ¡Woo! María
falta mucho. Mucho todavía. Los redondos recién comienzan a ponerse un poquito gomosos. Falta amasar un poco el buñuelete. Falta. Pero acá el sultán, en un alarde de munificencia oriental, como es característico en el ámbito de Patricio Rey, va a ofrecer los verdaderos redonditos de ricota. Que ahora son el Hidromedusa, una canción que siempre se incluye en el programa de Patricio Rey, y es una canción de un amigo y un poeta francés que se llama Guy Cabanel. Es el Hidromedusa en una versión remozada de Patricio Rey y su redondito de ricota. Oh.
Tito, ¿qué haces con la casa? Un día el bazar será mío también. Algún día. Ahora vamos a pasar a una secuencia que tiene por protagonista a un quesillo. Es un tema de Beto Verne y se llama Petit Suisse. Petit Suisse. Necesitamos un corito de Petit Suisse. Petit Suisse. Thank you.
algo sucedió. Algo me removió la artrosis y mi tranquilidad. Petit Suisse dijo que era un travesti colosal. Los redonditos pasarán al gran huevo durante 20 minutos para después sí. Sí. No, no, arriba. Arriba, que todavía arriba falta. No. ¡Ah, mamá! ¡Mamá! Y me voy a quedar más.
y me voy a quedar más, y me voy a quedar más, y me voy a quedar más. Me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar. Recordar.
dónde están los verdes? Cura tu dinero, Antonio. Bueno, y ahora que se la había contado, ta. Bien, resulta ser que Patricio ha usado una vez más a uno de sus escribas para combatir a uno de estos enemigos de Patricio, místico controladores que le roban la pista de aterrizaje, que son los redonditos de ricota. Patricio ha visto muchas deserciones en sus filas y es por eso que ha utilizado al indio Solari para denostar al gordito tramposo, el gurú del brocato. Sí. Vamos, Sky, Fontovita, sí, todavía la estrella azul de la noche. Beto Verne, mi amigo, el mecánico jamaiquino Fenton, el que nunca me deja mentir. Aquí, Onanos Crampalis, el mecenas de Patricio, el gordito sultán. ¡Qué calidad! Un aplauso para él y las chicas del ballet ricotero. Ahora sí, vamos, el gordito tramposo va a tambalear, porque la fuerza de Patricio lo hará trastabillar. Quiero impresionar ese gordo tramposo. Quiero impresionar ese gordo tramposo. Pues se ha ganado el corazón, mi obra maestra, mi perfección. De todas tus ofertas me cago de risa. Pasaporte suizo, juguete sin... Comprendo tus ambiciones, obras inmortales a los tropezones. Nena, no comprendo tus ambiciones. No. Vos pones la fe y yo la destreza. Hacía el negocio jodiendo tus quejas. Valiente muchacho de América, tomando cocoa con tranquilidad. Llamen a los que desarman las bombas, que tiran tequila de tu cuello roto. A los que les gusta pasear del jardín y ganar un gran avenir final. Nene, no comprendo tus ambiciones, luces inmortales a los tropezones. Nene, no comprendo tus ambiciones. No. Ambiciones, obras inmortales a los profesores. La fruta con Tito. ¿Por qué más causero? Veremos las primeras frutitas de la noche. Las frutitas, sí, de la noche. El con bazar Tito también es mío, pero el Gordi me tiene un poco postergado. Ahora vamos a seguir curando nuestro dinero, porque teníamos pensado que esta parte iba a ser acústica, pero resulta ser que por ciertas características del sonido se decidió hacerlo eléctrico. Iba a ir podridón por debajo, eléctrico. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Es una persecución? ¿Es este Blossom? ¿Es Jackie White? Esto no es nada más que una pista de aterrizaje para Patricio Rey. Ustedes comprenderán. A veces, todavía, Patricio sigue perdiendo la forma humana para invadir la instancia gomosa. Con los pies llenos de tierra sin saber dónde ir, cabalgando en una mula.
que se llama Mimi, que galopa como loca. Entre las hojas de unos árboles escucho reír a una familia de cuervos que oyen decir de los entierros que vendrán. Besala, mamá. Mamá, besala. Hola, José Rey. Debes besarla, pero cuídate. Ese bloso está recordando. Bueno. Toba, la estrella azul de la noche. También él, como Jackie White, va a ser perseguido. Pero primero vamos a contar esta historia original de Beto Verne. Jackie White. Escucha, ya, ya. Escucha. De aquí a este
Michael Bolson, Jackie White, Jackie White. Antes que se acuerde de tu cara, Jackie White, Jackie White, Jackie White. Nene Greta no te dio ni la hora, pero me oso hondo desaploso. Los verdes, Jackie White, Jackie White. Antes que se acuerden de tu cara, Jackie White, Jackie, Jackie White. White. Thank you.
blanco. Que pronto pasará a manos del sultán y de Tito el bazar de Wakeman and Free. Pero y también no tenemos otras cosas. Antes de perder totalmente la forma humana y repartir los verdaderos buñuelitos, los redonditos de ricota, el sultán munificente lo hará. Vamos entonces los redonditos de ricota con imperialismo espacial. Un tema de Morsi. Dije la palabra. Sí, por fin, por fin. Thank you.
así por fin los verdaderos redonditos de ricota circularán con una cosa que Patricio nos dijo que se llama el ragi. Así le dice. Ah. Aquí está mi amigo que no me deja mentir. Bueno, es que... Este es el ragi y son los verdaderos redonditos de... ricota! Anotita todo en la cabeza. No me hagas olvidar de las cosas. Bueno, el ragi. Yo creo que sí. Era. Bueno. Era, muchacho. ¿Por qué? ¿Cómo es? Besito para ti, canela. Bueno, y ahora sí. Por fin. Los verdaderos redonditos de ricota que se han hecho desear tanto en esta velada. Sí, por fin, con el rague y luego grandes finales donde Tito se apropia del bazar de Weigman and Fred y todo eso. ¡Ya! Pero que sea ya el rague, por favor. ¡Oh! Corre hacia la orilla, cruz.
A ver, Tito. Tito tiene algo para decirnos. Bueno, Tito. Ahora, el árabe munificente, el gran potestado, mi amigo el Gordi, compró el bazar para él y para mí. El bazar que era de Wakeman en Fripp. Y ahora sí, el bazar es nuestro. Muchachos, por favor, hoy pasamos al estrellato. Sí, que la escamotearon otra vez. Y no hubo golosinas. Esto toca a su fin, pero continúa como todas las cosas. Sí, prepárate, sangre charrúa, porque Patricio va a despegar de estos muñequitos plásticos y lo hará con Mariposa Pontia. Uruguayo, se queda Patricio y hace la versión original del Hidromedusa. Sí, sí, puede ser el Hidromedusa en su versión original. Sakai, sí.
segunda versión. El Hidromedusa. Acepta los vicios de sapo ebrio, ebrio de baba. La cauría acepta los vicios de sapo ebrio, ebrio de baba. El arco de Bueno, ha llegado la voz del muchacho del supermercado que dice que tenemos que hacer un tema que había quedado excluido, Ladrón de mi cerebro. Es un tema del Indio Solari, sí. Vamos ese Ladrón de mi cerebro. Patricio Rey y sus redonditos de ricota rompen la piñata de 1979. ¡80! ¡Sí, todavía! ¡Vamos, ¡woo! Patricio! ¡Vamos ya! ¡Es el ladrón de mi cerebro! Pronto
dos feos. Por eso brindamos. El mejor testigo se puede contradecir. Por eso brindamos. Mano para hombre, gritaba enfurecido, un tal David Bardot.